Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Este es un escenario donde ya algunos que nos visitan conocen y tienen completa evidencia de que aquí la parte que tiene que ver con la habilidad, con la destreza, con la experiencia, con la competencia, con el conocimiento, con la sabiduría, incrementa fuertemente el tema del empoderamiento en la materia de Access. Versiones 2007 para arriba, 2010, 2013, 2016, etc. Y también vinculado con el lenguaje de programación Visual Basic. A continuación vamos a entrar a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video cuyo título es Video Access 2013, cápsula 133, remisión, entrega 7. Bueno, como lo prometí en el anterior video, en el número 132, les dije que les iba a exponer muy detalladamente todo lo que correspondía a la parte de la remisión cuando estamos tomando la lista del pedido de manera parcial. Empecemos entonces el proceso. Bueno, lo primero, vamos a entrar aquí a nuestra base de datos relacional Video Hindi Movies del proyecto Establecimiento Comercial, que es un proyecto que se estableció desde el año 2015 para acá. Y bueno, ha tenido mayor tiempo este proyecto por la razón de que, bueno, yo aquí en el ejercicio, pues había en ese entonces cosas que no las conocía, y ahora que el incremento del conocimiento se ha visto y es notable, pues yo simplemente quiero entregarles a ustedes herramientas muy útiles, muy precisas, que le permitan a usted mejorar muchísimo su capacidad, su habilidad, su destreza en el desarrollo, en el levantamiento, en la construcción de estas bases de datos que finalmente vienen a convertirse en un aplicativo de control y administración para su negocio. No importa el que sea, la idea es que yo les doy a ustedes aquí la estructura y ustedes allá van y la empalman a la actividad económica que estén en ese momento tomando en turno, en curso. Bien, entonces acá tenemos la base de datos relacional Video Hindi Movie. Como siempre aquí sale un video, yo le voy a disparar la tecla flecha derecha para salir de ahí de ese video y llegar inmediatamente al formulario que se denomina ingreso usuarios. Ahí vamos a entrar dando la contraseña 12348, enter para caer en fecha, en la hora, en el botón de comando ingresar al sistema le damos un enter, como yo tengo el acceso permitido, entonces me sale ese mensaje y estoy ya ahora dentro del módulo principal. Me remito a la gestión administrativa, me remito a la remisión para hacer una poquita de retroalimentación en el proceso. Empezamos así. Cuando estamos haciendo el ingreso, en ese momento, bueno, ahí se percibe el número de la remisión, la 100.015. En ese momento el cursor está ya latente en la sección del detalle, porque mire dónde empieza todo, en el encabezado del formulario, pero mire dónde está el puntero, en el detalle, y ahí está presente en la fecha de remisión. Vamos a escribir 2303-2018, le damos un enter. En ese momento nos va a figurar un pequeño botón, un pequeño control o ventana emergente con dos controles, un sí y un no, son dos botones de comando, un sí y un no. Una leyenda que dice, abandona el proceso de la remisión ahora, sí o no. Entonces yo le digo no, porque yo quiero continuar con el proceso. Aquí inmediatamente está el NID del cliente, a lo cual me pide pues que le dé el cliente. Si yo le digo F4, ahí podemos avistar el código y el cliente. Código y el nombre del cliente. Yo le voy a decir el 5 para obtener inmediatamente los datos de ese cliente. Inmediatamente él va a caer en el marco. El marco es el grupo de opciones, es donde están estipuladas las 13 opciones que referencian el motivo de la remisión. Tenemos todos estos estilos de motivo
Entonces usted lo único que tiene que hacer es elegir el que necesita. Entonces yo, por ejemplo, con el mouse, acá voy a elegir el que dice venta con entrega a terceros. En ese momento vamos a encontrar cómo él dispara, de acuerdo a lo que acabo de seleccionar. Él toma en lectura el select case y va y dispara hacia el motivo de la remisión y escribe en ese momento el detalle venta con entrega a terceros, dejando inmediatamente radicado el puntero en el control transportista. Ahí vamos a escribir el transportista que se va a encargar de llevar la mercancía, en este caso Servi Entrega. Luego le damos un enter y en ese momento entonces viene y se aparece el lugar de la entrega. Entonces vamos a escribir la dirección, porque allá la dirección dice SUBA, pero ¿qué parte de SUBA? Vamos a escribirle carrera 88, número 139, raya 15. Le damos un enter. Detalle en la entrega. Bueno, uno puede escribir cualquier cosa, pero de pronto a mí me llega aquí inmediatamente a mi mente escribir la palabra caja, porque en la caja, una caja grande, voy a meter las películas para podérselas entregar al cliente. En ese momento, cuando le doy un enter, vuelve y retoma uso del grupo de opciones. Salgo de aquí haciendo uso de este comando abreviado combinado, que es la tecla control y la tecla tabulador al tiempo, para poder remitirme inmediatamente al control llamado vehículo. Ahí voy a escribir el tipo de vehículo. Bueno, yo puedo escribir camioneta, carro, pero si quiero escribir marcas de vehículo, pues escribo la marca. Entonces voy a poner acá un Chevrolet, le doy un enter, la placa del carro que va a despachar esos artículos. Entonces le voy a poner acá, por ejemplo, la P, la Y y la I, y le voy a poner un número, 102, por ejemplo. Enter. Vamos a escribir la licencia de conducción de la persona que maneja ese vehículo. Entonces vamos a ponerle 78, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que le damos un enter, entonces él va a caer en el control del pedido. Los pedidos ya están previamente escritos, por eso aquí llegan ya inmediatamente, como se ve ahí, ahí aparece el pedido, aparece el código del cliente y aparece el nombre del cliente. Entonces, la razón es porque a veces puede que haya dos pedidos del mismo cliente, o puede haber un solo cliente con varios pedidos, como aparece ahí. Entonces vamos a tomar el número 1005. Le damos un enter. Este obvio es de hecho que en el momento en que yo oprimo enter tiene que salir un avisito, eso es una ventana emergente, titulada aviso remisión, con una leyenda anotada allí que dice esta remisión es total o parcial. Indique. Entonces pone sí igual total o no igual parcial. Yo le voy a decir que es parcial, para eso entonces le voy a poner la letra N. Entonces piso la N, yo puedo hacer aquí dos opciones, puedo tener dos caminos a seguir. Uno, flecha derecha para tomar el no. La tecla N para el no. O simplemente cojo el mouse y le doy clic en el botón no. Cualquiera de esas tres opciones puedo utilizar. En ese momento me va a llegar un formulario tipo varios elementos que dice liste, orden, pedido, parcial. Aparecen en ese instante todos los elementos que están faltando por entregar de ese pedido, que van a ir radicados en esta remisión. Entonces están todos ahí presentes, el número del pedido, el producto, el detalle, la cantidad de valor unitario y el total de la línea de cada uno de ellos. En el frente está el INS que dice incluido. No se marcan esas casillas, solamente la casilla que dice más, porque le voy a decir más, o sea, más significa sume este y este pedido. Entonces yo le voy a decir voy a tomar solamente uno. Voy a tomar, por ejemplo, el primero, ¿sí? Yo podría tomar el primero, como podría tomar de pronto no el primero, sino el segundo, porque de pronto el primero tal vez yo puedo decir, no, ese producto todavía no lo tengo en la bodega. Está para llegar, pero no lo tengo. Entonces por ahora tengo solamente el segundo, que dice película un mañana mejor. Tengo 15 películas para entregar y el costo de esas 15 películas son 19.500. Están listos para despachar. Entonces, apenas le doy clic a ese ítem, me voy a remitir aquí donde dice valor mercancía remitida y el total de artículos en la remisión. Entonces, cuando yo le doy un clic acá, un solo clic, será suficiente para refrescar el valor. Ahí está. Y ya como visualizo el valor, 19.500, y el total de los artículos que voy a entregar en esa remisión, que en este caso es uno nomás, entonces le digo cerrar. En el momento en que yo le digo cerrar, bueno, me sale este mensaje acá, voy aquí a finalizar.
Entonces, vamos a volver a tomar. ¿Por qué me pasó eso? Porque yo simplemente hice un clic y luego quité el clic y luego hice otro clic. Es por eso que salió así. Entonces voy a tomar otra vez nuevamente acá. Le digo que no. Vuelvo acá y le digo ahí. ¿Listo? Y ahí sí ya, pues ya sale. No hay ningún problema. Bueno, voy a la parte que dice valor remisión final. Entonces cuando le doy un clic ahí, pues me vuelve a salir el mensaje que me salió en el número del pedido. Entonces dice, esta remisión, esto, tal o parcial. Bueno, ya sabemos, entonces le decimos que no. Listo, ya quedó. Él lo que hizo en este momento fue depositar el valor que quedó precisamente montado allá en ese formulario varios elementos, pero como se cerró, entonces la articulación que en este momento se ejerció fue el uso de una variable pública y punto, no más. Entonces, ahora vamos aquí donde dice actualizar la remisión. Vamos a hacerle un clic. Vuelve y me pregunta que si este remiso es total o es parcial. Yo le digo que no, que es parcial. Entonces, al decirle no, él va a realizar las tareas del no. Digo aquí no y ahorita les voy a mostrar el formulario con función a esa petición. En ese momento, él va y marcha rápidamente y vamos ahora a emitir un reporte de la remisión número 100.015, ¿de acuerdo? Entonces, esa remisión 15, para poder visualizar lo que quedará impreso, vamos a decir aquí imprimir la remisión. Ahí está. Él está ejerciendo la función de coger una consulta y con función de la consulta, entonces está tomando en cuenta la remisión y está tomando en cuenta los elementos de esa remisión, de esa única remisión. Entonces, aquí aparece así. Remisión número 100.015. Aparecen los detalles de la fecha, el cliente, los detalles del cliente, los detalles de la unidad transportadora, los detalles del motivo de la remisión, los detalles de del pedido, los detalles el valor final de esa remisión y el total del artículo de esa remisión. Ahí aparecen los datos del transportista, los datos de la unidad de transporte y aparece luego el detalle, dice detalle de artículos despachados en esta remisión. Entonces ahí aparece bien clarito, un mañana mejor, ¿cuántas? 15 películas, ¿cuánto vale? 19.500. Los detalles pertinentes a observaciones, despacho y recibido, que es algo que queda en blanco porque cuando esto se imprime, pues simplemente la persona ya cuando recibe la mercancía tiene que firmar. Si vienen observaciones, las anota. Despachado, eso desde el momento en que sale el despacho se escribe ahí quién despacha y en el recibo allá cuando reciben la mercancía quién la recibe y punto. Esta remisión puede emitirse de varias maneras. Mucha atención, se puede hacer aquí un clic derecho y se puede emitir haciendo una impresión directamente a la impresora. Se puede emitir directamente diciéndole enviar y mandándola por un destinatario, en este caso un correo electrónico. Se puede emitir a través de un exportar, convirtiéndola en un PDF que después, si usted quiere, la puede mandar por un WhatsApp. Tiene todas las cosas interesantes que se pueden hacer aquí. Y por último, ya no quiere hacer nada más, pues simplemente usted va a cerrar. Terminado ahí, entonces esto ya queda guardado. Esto cuando queda guardado así. Vamos a decirle acá REM para que podamos apreciar todos los objetos de la remisión. Entonces, la remisión, tenemos nosotros en este momento declaradas tres tablas. Dos tablas que son las importantes, que son MMK REM, PR General y PR Detalle. Y tenemos una adicional que se llama PR Detalle AX, que es la auxiliar. Esa auxiliar va a trabajar cuando el tema es parcial. La función de trabajar parcialmente es así. Cuando yo le digo parcial y estoy trabajando con un pedido que ya tiene como tres remisiones que se han mandado ese pedido, entonces él lo que hace es botarme un campo que se llama suma, el cual yo voy a marcar. Cuando yo lo marco, esa lista lo que va a hacer es ir y depositarse en una tabla auxiliar, que en este caso es esta que está acá, MMKREM. PR detalle AX, igualita como la del detalle. La única diferencia es que es auxiliar. ¿Qué nosotros decimos cuando es auxiliar? Es una tabla temporal que usa la posibilidad o que presenta o da a la acción posible de recibir en ese instante un registro con unas determinadas condiciones o parámetros, ¿no es cierto? Entonces lo recibe. Luego, este lo que hace es transformar, es decir, actualiza daticos.
por ejemplo, lo que es el envío, lo marca y toma y pone allá el nombre de la remisión y todo eso, de acuerdo a lo que se está en ese momento trabajando, ¿sí? Y después, entonces, anexa inmediatamente eso a la original, que en este caso es MMGA-REN-PR Detalle. Y luego viene otra consulta que lo que hace es marcar allá en el pedido tanto la marcación como el envío de ese producto que se referenció con función a la suma. Y luego, entonces, quita lo de la suma, o sea, hace una actualización. Y luego viene y exactamente MMGA-REN-PR Detalle AX limpia. Así de esta manera es que funciona el proceso de la parte parcial de las remisiones. Ahora bien, vamos a mirar detenidamente cuáles son los elementos que en este momento funcionan con base al tema de la remisión parcial. O sea, cuando hablamos de un listado pedido parcial, tenemos nosotros que en cuanto a las consultas de selección está la consulta para el número de la remisión. Eso es algo que lo hace tanto con el sí como con el no, para poder cambiar el número del contador para que cuando uno vuelva a abrir dé un nuevo número de remisión. El MGA-REN ACP, eso funciona solamente cuando se trata del sí, cuando es total. Cuando es el ACREN, igual va a funcionar cuando es total. Cuando es el ACREN1, ahí va a funcionar cuando es parcial. Entonces vamos a abrir ese para mirar cómo es la función del parcial. La función de parcial entonces tiene tres columnas y opera la tabla llamada MMGA-REN-PR Detalle AX. Tiene tres vistas, tiene tres columnas presentes en el data query, como son el número de la remisión, envío y el número de pedido, donde las que se actualizan son número de remisión y envío. Número de la remisión tomando fuerza del formulario FMK REM espacio ingreso, cogiendo el control de número REM, NRO REM. Y en el envío, pues marca la casillita, es decir, le pone menos uno, la marca. Pero ¿cómo va a hacer esto? Con función al pedido que está enfrentando en ese momento en la remisión, solamente en la remisión, porque si usted se sale y se vuelve a entrar, oh, ahí ya no pasa eso. Tiene que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Mientras está adentro, está operando ese numerito. La parte de ir del pedido. Entonces, con función a eso, está trabajando. ¿De acuerdo? Ahí podemos ver. Dice IDP. Ese es el ACREN1 y funciona en el no. Ahorita vamos a mirar. Bueno, entonces salimos de acá. Luego sigue acá el ACMGA-REN, ACREN-DT. Uno pregunta, bueno, ¿qué es el DT? Ahí, vista diseño. Entonces, en este, la parte del envío se va a marcar con función al número de la remisión. ¿Sí? ¿En dónde? En el detalle. ¿Listo? Ok. Luego venimos con otro que se llama así: CSAC Megarem MEX Suma. ¿Qué es esto? Bueno, este tiene allá la tabla que se llama MMGAP PR Detalle, porque en esa está el listado. Entonces, en esta, cuando está en el listado, es lo que tiene que hacer es ir y buscar todo lo que está marcado. Y lo que está marcado le va a poner tanto al marcado como al enviado, le va a poner menos uno, menos uno. Pero solamente a lo que está marcado en suma. Acuérdense que cuando nosotros estamos tomando el listado de pedido de manera parcial, está a la derecha unas casillitas, unos checkbox donde dice la palabra suma. Entonces uno, el símbolo de la suma, entonces uno marca, ¿no? Él allá contabiliza, pero queda la marca. Entonces, esa marca cuando queda, entonces acá en esta consulta de actualización, él lo que va a hacer es buscar esa marca. Y con base en esa marca, entonces va a reemplazar tanto el marcado como el enviado. Punto. Y ahí termina esa parte. Luego, después, viene acá la parte de anexo. Dice CSAX, MGA-REN, PERFIN. Este es del sí, cuando es total. El siguiente, CSAX, MGA-REN, PET, FIN
uno, este, pertenece al parcial. Entonces, miremos el parcial, cómo es que está expuesto. Es un anexo, y la tabla que en ese momento, como tal, está funcionando en el anexo, vamos a mirar acá, bien abierto, acá, ahí, abrimos. La tabla es exactamente mgarren, PR detalle AX, ¿listo? Entonces, todos los campos que están acá son pertenecientes a la tabla mgarren, PR detalle AX, ¿listo? Miren aquí. mgarren, PR detalle AX, y entonces la tiene la... el primer campo, el segundo campo, el tercer campo, el cuarto campo, el quinto campo, y el campo del pedido, y no más. Entonces acá la idea es que solamente quedará sumándose en el anexo todo lo que contemple tener en suma la palabra verdadero y, obviamente, el pedido. Entonces ahí en el pedido está el criterio del pedido y de suma que esté verdadero. Veamos acá rápidamente como está acá expuesto el detalle. Ahí dice IDP, es de FMGARREM ingreso. Bueno, eso es el PET fin 1 de anexo. Ok, cerramos acá. Después entonces incurre otro que se llama el CS AX MEGARREM PET PAR. PET PAR, o sea, parcial, ¿no? Ok, entonces ahí en ese parcial, pues sencillamente, ¿qué tenemos acá? La tablita que se llama MEGARREM PR detalle AX, o sea, de ella, como es uno o dos o tres, no más, los toma y los manda ya al otro lado, que es la original, que en este caso es MEGARREM PR detalle, solita. Entonces aquí usted podrá ver, ahí abrimos, aquí abrimos acá en donde dice anexará, abrimos ahí, abrimos aquí el cuadrito y ahí aparece arriba MMGARREN de PR detalle. Todo esto así, planito, no hay ninguna criterización. Salimos de acá. Bueno, seguimos con una consulta de limpieza. ¿Qué va a limpiar? Va a limpiar la tabla que se llama MMGARREN PR detalle AX, la limpia. ¿De dónde? Número de la remisión. No hay que especificar un criterio ni nada de eso porque eso es general. Lo que esté montado ahí en esa tabla, un registro, dos registros, tres registros, todo eso lo limpia. ¿Por qué? Porque lo debe de volver a dejar limpio para que la próxima vez cuando vuelva otra vez a suceder algo así, de una remisión parcial, entonces vuelve y hace el mismo proceso. O sea, vuelve y llena y eso. Y listo, no más. Se cierra acá. Bueno, luego, ¿qué sigue? Las consultas de selección, está la CS1P, la CS2P, entonces la CS2P, esa consulta de selección que se trabaja en el parcial, lo que tiene como contenido es que simplemente ella va a dejar visible todo lo que es la información del detalle con función al pedido, pero tomando en cuenta que el marcado ni esté allí marcado, ni el enviado esté marcado, por eso dice falso, falso, es decir, que haya que dice ahí falso, falso, eso es lo que él tiene que mostrar. Si allá dice true, true, no, o si dice true, false, tampoco, o si dice false, true, tampoco, o si dice true, true, tampoco, ¿no? Simplemente va a marcar eso y tiene presente tres, ¿no? Marcado, enviado y suma. Y eso opera con FMGARREM CS2P, que es el formulario de varios elementos. Bueno, ahí está. Cerramos acá. Luego vamos acá al RC, que es la consulta que emite en este detalle el informe. Entonces, ahí está, tiene que estar manejando el MGARREM PR general y está conectada en una relación sencilla, intermedia, con una consulta que se llama CS Consulta MGCT. ZCL, que son datos antes provenientes de cuando se hacía la cotización, eso mismo nos puede servir también acá, y está conectado el ID cliente con ID sistema C, ID sistema CL, para que pueda traer lo del cliente, lo de la dirección y lo del email, lo del móvil, ¿no? Y eso, todos esos datos se puedan visualizar en el informe. Entonces, están todos ahí presentes, más todos los detalles de MMGARREM
PR general. Después de eso, entonces vendrá la exposición de los formularios. Entonces el formulario está para el total, está MGA-REN-CS1PER, que yo lo expliqué, y está el MGA-REN-C2PER, que ese, bueno, ese está para explicar. Este formulario, ¿qué tiene como particular? Bueno, toda la información que se ve ahí, y tiene el simbolito del más. Entonces, cuando esto visualiza, entonces uno tiene que marcar los que van a ir en ese pedido parcial, en esa remisión parcial, y apenas marca el suma, que es este, entonces se operará en ese instante una expresión inmediatamente en el cuadro de texto, que es el texto 41 y el texto 43. Entonces, en el texto 41, vamos a mirar acá en la hoja de propiedades, en el dato, en el origen del control, lo escrito allí. Estamos haciendo uso de una función que se llama igual de suma, abre paréntesis, abre comillas, CSV total, luego punto y coma, luego abre comilla doble, luego está expuesto el nombre de la consulta que trata de ese tema, que es CSMGAREM, CS2PET, y luego está expuesto el control o campo que tiene la posibilidad de conectar por criterio la posible vista de los ítems. Entonces, por eso dice suma igual true. Entonces, lo que va a hacer acá es una suma. Va a sumar a SB total en función a lo que está anotado en suma. Si suma está marcadito, que es un checkbox, está marcado, entonces suma. Los que están marcados lo suma y punto. En el mismo concepto está la parte de contar, pero ya no es con la función de suma, sino con la función de count y con el control ID PDT. Pero igual amarrado por el control de suma. Quiero aclarar una cosa muy importante. Los errores pueden surgir cuando estamos tratando de intentar poner una ambigüedad. O sea, ejemplo, que marcado está en true y enviado está en falso. O lo contrario. Entonces, o son los dos iguales o no. Porque es que muchas veces puede suceder eso, ¿no? Que a veces la razón no está muy contundentemente explicada para el sistema y no la interpreta muy bien y empieza a generar un bucle de error. Un bucle permanente y ahí se queda latente el bucle porque está tratando de intentarlo y no puede. Entonces, yo lo hago de la manera siguiente. Simplemente, en esta consulta, yo estoy diciéndole que marcado está en falso y que enviado está en falso. Es decir, que no están marcados. Para que así de esta manera, cuando yo coja suma, que no está marcado y lo marco, entonces ahí se opera inmediatamente la función. Es así, de sencillo. Bueno, una vez que eso está, ¿qué debe pasar acá? En el momento en que salgo del formulario, porque tengo que salir del formulario, entonces al salir del formulario, o sea, al cerrar el formulario, tiene que emitirse en ese instante una declaración de variables públicas. Entonces tengo para esto las variables públicas que se llama BRREM par. Y ahí guarda el contexto del 41. Y está el otro que se llama TTRT REM par, que guarda el total de artículos entregados en esa remisión parcial. Entonces son variables públicas, no necesita uno sino escribir solamente el nombre de la variable pública y con eso es suficiente para que al cerrar y al otro lado en el formulario de ingreso cuando yo le vaya a declarar allá el valor de la mercancía, entonces me pregunta que si es parcial o que si es total, yo le digo no, es parcial, o sea un no. Y él entonces viene y deposita esos valores ahí, deposita los dos valores inmediatamente. Y eso es todo. Eso es todo lo que tiene este formulario, no tiene nada más acá, ¿sí? No tiene nada más ahí. Bueno, entonces cierro acá y después acá en el ingreso, entonces explico cómo fue la manera en que se procesó la parte de actualizar la remisión cuando se trataba de la parte parcial. Entonces acá en la hoja de propiedades, nos vamos aquí al evento, tocamos acá y ahí vamos a exponer. Entonces mira, empezamos con un flujo condicional que parte de un if. Está hablando de declarar una ventana emergente que es un mensaje con lo expuesto allí. Entonces, cuando yo le apunto con el no, o sea, flecha derecha, tecla N, o clic en la letra N, o clic en el botón del no, entonces él se va a desviar tomando el rumbo del Excel, el rumbo del ELSE. Entonces, en el rumbo del ELSE lo que va a hacer es primero grabar el registro. Lo siguiente, activar
Una alerta para quitar los posibles alertantes de preguntas. Sí, que si quiere reemplazar, que si quiere actualizar, que si quiere eliminar, que si quiere anexar, todas esas cosas, los va a quitar. Así que eso va a ser directo, sin preguntar, directo. Entonces empieza una ejecución de queries, que son las consultas. Entonces, si empieza a ejecutar consultas de anexo, consulta de actualización, anexo, eliminación, actualización, actualización y actualización. Entonces, los nombres de ellas son así. La primera es un anexo y es PetFin1. Luego, la hace REM1, que es una actualización. Luego viene un anexo, que es PetPAR. ¿Sí? Entonces, dése cuenta que hubo primero un anexo, luego una actualización, luego un anexo. Luego viene una eliminación, que es AUXDT, porque hay limpieza. Luego hay que actualizar. Entonces, MEX suma, que es ponerle las marquitas a los checkbox de marcado, enviado, de acuerdo a lo que está anotado en suma. Luego la limpieza. Luego la limpieza. Entonces, limpia. Es una actualización. Entonces, lo que va a hacer es limpiar el campo suma de el pedido, o sea, de PET PR detalle. Ahí eso es lo que hace. Y por último, actualizar el contador. Y termina ahí y cierra ahí el ciclo de flujo condicional. Y eso es todo lo que debe pasar. Ahora, con función a los sitios donde arranca a hacer preguntas, donde va a hacer preguntas. Entonces, él hace preguntas en la parte de el ID pedido, ahí hace una pregunta. Entonces ahí, por ejemplo, yo le voy a poner aquí asterisco, asterisco, pero antes de eso le pongo un guión, aquí una comilla simple, que es el apóstrofe, y ahí le digo, aquí hace pregunta. ¿Sí? Ahí, queda en verde. Entonces la pregunta es para que él simplemente se exponga a mostrar el respectivo formulario, varios elementos que le compete. Si es total, muestra uno. Si es parcial, muestra el FMGA REN CS2PET. Bueno, y termina ahí ese flujo. Luego viene otra vez otro flujo, otro de pregunta, ¿sí? Entonces aquí pregunta, ¿sí? Entonces, por la parte del valor de la mercancía que se está estableciendo en la remisión, entonces si estamos anotando un sí, entonces él opta por los valores de valor REN fin y TT ARTE REN, no más, que son los del total. Pero si es, por ejemplo, parcial, entonces simplemente toma BR, REN par, y TT, ATR, REN par. ¿Listo? Hay que siempre aclarar porque si uno usara la misma variable para lo uno o para lo otro, no, no funciona así de esa manera. Tiene que uno estipular concretamente cuando cada caso sucede qué es lo que debe exactamente depositar. Entonces, ahí está. Y por último, en este caso está el del actualizar, que hace la misma operación. Entonces también pregunta. Cuando es un sí, total, entonces corre los siguientes procedimientos. Y cuando es uno, corre los otros procedimientos. En el primero corre 5, en el segundo corre 7. ¿De acuerdo? ¿Por qué 7 en el segundo y por qué 5 en el primero? En el primero porque es muy sencillo. Que no amerita tanta cosa. Pero en el segundo sí es más complejo porque es de echar cabeza. A mí me tocó pensarla mucho. Inclusive me tocó salir y caminar un buen rato para ordenar las ideas, ordenar todo el bosquejo del complejo, de toda esa información, para luego llegar acá y, bueno, sentarme a hacerlo y lo que estoy haciendo ahora, explicarles a ustedes el concepto. Entonces, ahí está todo. Bueno, entonces, si tiene dudas, esta pantalla, así como la encuentra, amplíela o pare el video ahí, anote, escriba. Bueno, usted tiene a la mano el video, usted es quien articula toda esa parte ahí. Yo voy a grabar acá y me voy a salir de acá. Y así de esta manera quedo ya prácticamente terminándoles a ustedes de mostrar todo lo que pasó con esto. Ahora, la última pregunta que vendría sería, oye, ¿y si efectivamente hizo eso? Pues bien, echémosle un vistazo a las tablas, miremos prácticamente las tablas. Miremos las tablas, en especial la de Megarren, PR General, tiene que haber hasta el número que hicimos, ¿no? Hasta la 15, ahí están todas, ¿sí? Y pues aquí están expuestos los conceptos de los pedidos, ahí están. Está expuesto el concepto del valor de la mercancía y los ítems que se mandaron. Y
en la misma instancia, así como está también el detalle. El detalle es más interesante porque puede haber un momento en que uno dice, mire, por el pedido tal, ¿cuántas remisiones se mandaron? Entonces, por el pedido número 5, por ejemplo, se mandaron la remisión 13, la 14 y la 15. En la 13 se mandaron 2, en la 14 se mandó 1 y en la 15 se mandó 1, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante. Y si uno dijera, bueno, y en la remisión solamente la 13, ¿cuántos se fueron? ¿Sí? ¿O cuántos del pedido tal se fueron? ¿Sí? Entonces, si yo quisiera en este momento decir, venga, del pedido tal, ¿cuántas remisiones se fueron? ¿Tantas y por cuánto? ¿Por qué valores? Ahí está. Todo eso se puede establecer y se puede además analizar con detalle en cada una de las cosas, pero eso es un tema que lo vamos a tratar más adelante, ¿no? Vamos por partes. Bueno, entonces ahí se pudieron dar cuenta. Yo tenía problemas anteriormente cuando no tenía como bien ordenado el proceso, tenía problemas de que me cogía y me marcaba los pedidos. O sea, cogía todos los pedidos y les ponía la última revisión que yo había trabajado. Entonces yo decía, ay, miércoles me borró las anteriores, ¿qué hago ahí? Pues, por esa razón es que tuvo que hacerse todo ese proceso porque la idea era evitar que eso pasara, ¿sí? Hay que evitar que eso pase. Por eso es que hay que, muchas veces cuando uno trabaja con esta clase de información, no, uno no se demora tanto haciéndolo, se demora pensando cómo eso se va a transmitir, porque la una es trabajar ese pensamiento de una manera algorítmica que fluya en función como yo lo quiero ver, como yo lo quiero transmitir a mi usuario final, a mi cliente, ¿no es cierto? Que sea optimable, que lleve un buen control, que esté perfectamente administrado para que no tenga uno problemas en el futuro. Pero aún así, recuerden una cosa importante, cuando uno está haciendo un aplicativo hay que siempre darle lugar obligatoriamente a las pruebas, lo que nosotros llamamos la depuración o la prueba de pilotaje. Toda aplicación y todo software trae eso. Es más, cuando una persona hace software, siempre pone allá el software de manera gratuita. ¿Por qué razón lo ponen gratuita? ¿Por qué razón? Porque en el momento en que lo ponen gratuito, no es porque lo estén regalando, es porque simplemente quieren aprovechar que tantas personas pican allá y toman ese software y lo usan. Cuando las personas usan el software, van a encontrar en algún momento muchas o pocas inconsistencias y inmediatamente se las transmiten al desarrollador o al programador o al ejecutor o al constructor, en fin, se las transmiten para que la persona corrija. Pero si uno no hiciera eso, ¿cómo sería este mundo? Si nosotros, mire, yo hoy por hoy peleo y mucho con empresas como son las empresas de servicios domiciliarios. Dios mío, ellos pueden tener sistemas muy chéveres por internet y todo eso, pero siempre está uno peleando porque resulta que ellos llegan y generan facturas. Y si una persona se demoró un día en pagar, ya le están generando la factura con la del periodo siguiente. Así que a veces tendrá que uno terminar pagando lo del mes y lo del mes que ni siquiera llega aún, tendrá que terminar pagando obligatoriamente porque no hay manera de que a uno lo defiendan. Entonces yo digo, yo peleo mucho con la gente cuando estas cosas se ven así y yo digo, caramba, yo también, yo soy ingeniera de sistemas. Y yo digo que si uno está mirando eso, ustedes deberían tener un sistema especializado que chequee cuánto tiempo se gasta uno en pagar una factura, porque ustedes le están a uno cobrando un interés, le cobran a uno intereses. Entonces, le cobran interés, pero aún así le siguen fregando la vida a uno y no le aceptan. Y muchas veces uno va y le dice, mire, tengo este problema y no lo anotan, no hacen observaciones. Es siempre importante que cuando esta clase de situaciones están ahí latentes, para eso están los cuadros de observación, un control, un seguimiento al cliente. Eso es lo que nosotros llamamos servicio de atención al cliente. El cliente se trata de una manera en que el cliente se dé cuenta que nosotros estamos muy atentos a todo lo que le está pasando. Hay clientes que siempre pueden ser personas muy honestas y están pagando sus cuentas al día. Pero hay que también ver que surgen problemas en los que el cliente, por alguna razón, no le llegó el dinero. Como no le llegó el dinero, pues ya quedó mal, porque si quedó mal ya no pudo pagar. Puede que llegó el dinero y dice, ay, ¿qué hago? Me va a tocar sortear. ¿Qué pago? ¿Pago la luz? ¿Pago el agua? ¿Pago el teléfono? ¿Pago mis deudas? No, pues aquí al azar, ¿no? ¿Qué es lo más importante para mí y que me dolería perder?
y que me dolería porque con eso no podría trabajar la internet. Porque si yo sin internet, no soy nada. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente yo digo, pago la internet, pero me queda pendiente de pagar mis deudas. No pago deudas porque pago internet primero, prioritariamente. Y aún así, siguen castigándolo a uno como cliente, porque simplemente aquellas personas que elaboran software no hacen correctamente la gestión, porque no están pensando, no se están metiendo en los zapatos del cliente. Y la idea aquí es esa, ¿sí? Entre más control y más posibilidades le demos a la cosa, mejor, ¿no? Porque a la final, por ejemplo, aquí en las remisiones, uno a veces dice, no, pero yo le mandé a usted el producto. Sí, claro, pero me lo mandó. Y bueno, usted tuvo que haber firmado una remisión. Sí, señor, tal, ¿cuál es? Pum. Va uno y mira. Entonces uno chequea el listado y uno dice, uy, sí, este listado tuvo varias remisiones. La número tal, la número tal, la número tal, de fecha tal, la mandó el transportista tal. Ay, en esta cambió el transportista. Ah, no, en esta cambió la unidad de transporte. Sí, hay muchas situaciones que se pueden presentar en una remisión. Por eso, de ahí, el que uno se alinee en los procesos del control y de la administración de la información, con el fin de no tener que más adelante discutir con ese cliente, porque el discutir con el cliente y tener un cliente al frente descontento provoca la terminación de una vinculación comercial. Automáticamente provoca eso. Y yo les digo a ustedes, ustedes están en capacidad de perder sus clientes simplemente porque su sistema no les funcionó como es. ¿Qué hay que hacer? El sistema se tiene que depurar, pero para depurar el sistema hay que tener también paciencia. La paciencia es muy importante. No le podemos ir a decir allá al desarrollador, es que tiene que hacerlo ya y es que esto. No, porque muchas veces ese desarrollador, ese ingeniero de sistemas, ese programador, ese técnico en sistemas, ese tecnólogo en sistemas, ese profesional en sistemas, también es un ser humano y tiene cabeza y mente. Y su pensamiento no va a marchar igual como el de otros. Todos tenemos un pensamiento muy completamente diferente. Todos igualmente diferente. Una mujer piensa diferente, un hombre piensa diferente. Unos pueden pensar más rápido, otros pueden pensar muy lento. Lo importante es que atendamos todos los requerimientos y las directrices que nuestra persona con la que tenemos ese vínculo nos aporta y tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos y mediar, lidiar, dialogar. Es muy importante mediar, dialogar, lidiar, porque es que nos enfrentamos a situaciones en que el cliente dice una cosa, el usuario que presta el servicio dice otra, el que desarrolló hace otra. Entonces nunca hay una sincronización frontal perfecta para poder trabajar. Bien, amigos, entonces acá con esto ya prácticamente atendí el compromiso, la promesa de explicarles a ustedes ya lo del proceso del ingreso de la remisión. Ya a partir de este punto, el proceso de ingreso de la remisión ya ahí terminó. Lo que viene a continuación será la parte de la consulta, lo que vendrá después será la actualización, lo que vendrá después será hacer algunos informes, lo que vendrá después será la eliminación y ahí termina el proceso de la remisión. Y lo que ya después nos queda en ruta sería lo de la facturación. Lo de la facturación. La orden de compra, pues ya es una cosa que se toma en cuenta como una manera de aprovechar cuando, digamos, un producto que no está en existencia, necesitamos comprarlo, entonces darle lugar a la entrada de ese producto y eso afecta inmediatamente el inventario. Pero en este momento la remisión no, hasta tanto no se facture. Cuando se facture, eso sí va a dar pie a la afectación del inventario. Bueno, mis amigos, me despido de ustedes, les agradezco sus comentarios, les agradezco el like, les agradezco el suscribirse, les agradezco el que la repliquen, el que la multipliquen, el que la referencien a esta persona que les acaba de hacer esta ilustración y que está siendo parte de esta entidad formativa llamada InfoYayaTech, que funciona en Bogotá, Colombia, y que está latente y lista para prestar conocimiento a nivel mundial. En cuanto a la parte
de los servicios, que ay, que yo quiero tomar sus servicios para que me asista, yo quiero tomar sus servicios para que me oriente, yo quiero tomar sus servicios para que me asesore, para que me diga cómo se hace la aplicación, para que me haga la aplicación. Escríbanme y yo les doy todos los detalles pertinentes. Les hago inclusive una cotización y les digo cuánto cuesta la cosa, les digo cuánto vale el servicio, dónde se tiene que pagar, cómo se debe de pagar, cómo se empieza, cómo se acredita el pago, cómo se comienza y cuándo y cómo se entregan los resultados. Que en este caso, los resultados son los entregables. ¿Qué son los entregables? Pues la aplicación. ¿Y qué más de eso de la aplicación? Los videos. ¿Y qué más de eso de los videos? Los documentos que soportan el manual de funcionamiento de esa aplicación. Y una que otra exposición de detalles, de preguntas que usted tenga a bien hacer. En este caso, porque a veces de pronto dice, ay, yo no entendí, ¿me podrías, por favor, explicar de otra manera? De pronto haciendo alusión al uso del medio de comunicación de Sky o de TeamViewer, o de pronto usted me puede emitir un video en el que me explica las cosas, bueno, o por correo electrónico usted me escribe, bueno, tantas cosas como hay para hacer las situaciones o por WhatsApp, en fin. Lo importante es que todo eso está prestante dentro del servicio, ¿sí? Mis honorarios no son muy costosos. Como lo son para otros. Yo a veces prefiero, hay veces que trabajo sola porque si trabajo con la compañía, implica que a mí me toca cobrar súper fuerte para poderle pagar al otro, porque el otro no se va a acomodar con lo que yo me gano. El otro muchas veces me va a pedir tres y hasta cuatro veces lo que yo me gano. Entonces, pues yo, ahí sí como dice, comprar empanadas para vender empanadas no me sirve. Listo, entonces no es más y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.